Él dice que no era por burlarse. Le dije, entonces, ¿para qué lo hiciste? Dije, ¿sabe qué? Les dio una gran enseñanza a mis hijos y ellos sobresalieron y el fotógrafo no sobresalió. Quién sabe dónde anda, que no puede estar ni aquí. Y él por burlarse de mis hijos lo hizo. Hay tantos recuerdos que dice que no se borran, ¿verdad? Pues éramos felices con los muchachos. Pedro les enseñaba mucho a trabajar. Pero la reina era Jenny. Ella no la ponían a trabajar. Esta nomás estaba ahí. Le decía yo, cuando venga, quiero que tenga los platos listos y todo, lavados, la cocina limpia. Ay, mamá. Y luego le decía, limpien las paredes el sábado. Y luego decía Pedro, ¿cómo jodes? ¿Cómo los tienes trabajando? A mi niña no me la pongas a trabajar. Ella es la reina. Deja que los chamacos hagan, él no. Y la tenía sentada ella y ahí le llevaban comida. Pedro y Gustavo le daban de comer. Me acuerdo que cocinaban bien bueno la comida, hasta chile en el molcajete hacían. Ponían frijoles y yo decía yo, ¡ay, qué rico! Y todavía añoro el hígado que hacía Gustavo. Un hígado encebollado y luego decía, mami, ya le hice un hígado encebollado. Dice, a ver, mijo. Y luego tenía tortillas, le ponía tortillas hacia arriba. Y decía que eran con tortillas vaporadas, que en vapor, pues, que porque se cocían con el vapor del hígado. Y muy buenos muchachitos. Y pobre de ellos que no, pues también, don Pedro era bien duro con ellos. Y a mí me dolía el alma, me dolía, por ejemplo, que Pedro, mi hijo, llegaba él y si llegaba del trabajo y lo miraba viendo televisión, le decía, no lo quiero ver allí en ese cajón de tontos, hijo. Váyanse a trabajar, váyanse a cortar este zacate, váyanse a juntar botes, hagan algo. Una vez se fueron a juntar botes y Pedro se iba con Lupe, se llevaba a Lupe y metía a Lupillo lo metía adentro del bote para que él se metiera y sacara todos los botes. Y decía Lupe, ¡ay, me da asco! ¿Qué te da asco? Pues toda la basura. Pues ni modo. Mi papá nos mandó a trabajar. Y vas a trabajar. ¡Ay! Pues sí, juntaban el montón de botes y los vendían. Entonces no costaba, no estaban como ahora, que lo pagan tan mejor. Pero pues para como era la vida antes, ¿verdad? De todos modos les costeaba. Y luego ya venía, y Pedro era el que cobraba, mi hijo, el mayor, él cobraba, y Lupe agarraba y ¿cuánto me vas a dar? No, pues, nomás eso. ¿Eso nomás? ¿Tú te vas a sacar con $70 y ya me vas a dar esto? Pues sí, y ahí se agarraban, pero no, ahí andaba muy a gusto, porque tenían que obedecer al papá. Que no tenían que estar en la calle, tenían que ni en la casa de flojos. Y sí, se iban y cortaban yardas, hacían ese trabajo mis hijos. Y a veces que Pedro decía, ya no quiero ni comer. ¿Por qué, hijo? Le decía yo, ¿por qué no quiere comer mi hijo tan malo? ¿Estás enfermo? No. Entonces, es que mi papá me dice que si no trabajo, que no coma. Que no trabaja, no come. y me daba lástima, amigo, y yo lloraba, pero no delante de él. Entonces aprendieron a ser
buenos hombres aprendieron a respetar a la gente. Entonces, un amigo que tenían ellos, por ahí anda la foto, por ahí la tiene Lupe, o no sé quién la tiene, andaba y para burlarse de ellos, les tomó la foto juntando botes. Pero él dice que no era por burlarse. Le dije, entonces, ¿para qué lo hiciste? Le dije, ¿sabe qué? Le dio una gran enseñanza a mis hijos y ellos sobresalieron y el fotógrafo no sobresalió. ¿Quién sabe dónde anda? Que no puede estar ni aquí. Y él por burlarse de mis hijos lo hizo. Santo Dios. Pero así es. La gente se burla del que no tiene, pero el que tiene y llega a tener, pues qué bueno. No de gusto se quiere volver, no. De loco se quiere volver, no. Qué bueno que llegaron mis hijos a saber lo que es lo bueno y lo que es, como dice Lupillo, tener y no tener. Él ya supo lo que era en la vida tener mucho dinero y supo lo que es no tener dinero. Entonces, sobresalieron mis hijos y gracias a que Pedro fue duro con ellos, fue fuerte, y yo fui una madre que, hay otras madres que dicen, no esto con el hijo, que no hagas esto, que es. Yo no, yo era calladita, me miraba más bonita. Yo no le decía nada a Pedro, no le decía, ¿por qué haces eso? No. O sea que respetaba lo que él hacía con los muchachos, siempre y cuando se trataba de mis hijos, de los muchachos. Entonces, yo creo que no ha tenido otros hijos como estos. Yo pienso que no. Porque mis hijos aprendieron, son muy trabajadores. Rosy es muy trabajadora, Jenny era muy trabajadora. Todos aprendieron a trabajar, todos aprendieron a ser buenos ciudadanos. Y Juan falló una vez, pero tuvo su experiencia y se levantó, gracias a Dios. Se levantó de allí. Y fue unas experiencias muy lindas de mis hijos.